buscando porque ya no tenía y ya en la plataforma tampoco había. Pero el exfoliante es para la ducha. El jabón normalmente no quita toda la célula muerta que el cuerpo desecha. Ajá. Entonces, lo que haces con el exfoliante es eliminar toda esa impureza, como mugrecita se puede decir, que el jabón no quita y esto lo elimina. ¿Para qué? Para que cuando tú te pongas el gel, el poro esté abierto. Ajá. Entonces, eso es en el baño, es el único que puedes utilizar en el baño y que te lo puedes enjuagar normal en tu regadera. O si vas al vapor, también en el vapor, es muy bueno porque ahí, pues, como no te enjuagas como directamente, sino con el vapor del agua, te elimina más la célula muerta. Y ya después te enjuagas como normal, como si te estuvieras bañando. Ese es el primero, ese es para mí. Ajá, y para ti también. Sí. Después viene el gel. El gel está hecho de alcanfor y mentol, exacto. Ese es para reducir medidas, pero también, por ejemplo, sirve para toda la flacidez que tenemos en el cuerpo, como llantitas o así, que se nos acumulan, o cuando hacemos ejercicio, que bajamos de peso, que hay piel como flácida, sí. Lo que hace el gel es que lo que hace es que la pega al músculo. Ok. Ok, entonces ese te lo pones saliendo de la regadera ya que te haya secado, te lo pones en la parte del estómago, del abdomen, de lo que es la cinturilla donde se nos hace como, bueno, se me hace, yo me estoy proyectando, ¿no? Se me hace la lonjita, entonces ahí te lo pones, te lo masajeas de forma circular. Y pues bueno, lo que hace es reducir medidas y aparte absorbe la piel al músculo, o sea, la pega. Okay. Y en los brazos igual, por ejemplo, a las mujeres ya de los 30 para arriba, como que esta parte de los brazos a veces se nos hace muy flácida. Entonces lo ponemos aquí y lo que hace es que aprieta la piel al músculo. Entonces, la levanta. Entonces después de bañar. Sí. También si, por ejemplo, tienes un día muy pesado, así de que anduviste caminando todo el día y te duelen los pies, también te lo puedes, el gel, también te lo puedes poner en la planta de los pies y hasta la rodilla y subes los pies un ratito y te descansa de una manera increíble. También lo puedes usar en la parte de la espalda cuando estás como igual muy cansado de estar todo el día en la computadora. Si te lo pones después en la noche de bañarte, te lo pones en la espalda, relaja muchísimo los músculos por el alcanfor que contiene. Ok, súper. ¿Va? Entonces ese es para medidas. El Lymfactive, ese es especial para las mujeres que tenemos celulitis. Ajá. Ese solo se utiliza en la parte donde tenga la persona celulitis. Actúa de una manera caliente. Ajá. Si por ejemplo Mitch lo llega a utilizar porque si tuviera alguna partecita donde tenga celulitis, le recomiendo, por favor, que se ponga su chonino, porque si le cae la parte íntima, bueno, como es muy caliente, no le va a quemar, pero sí va a sentir muy caliente. Okay. El gel actúa de una manera fría y esta crema actúa de una manera caliente. Ah, buenísimo, ok. Sí, están muy buenos. Y luego ya la última es el Time Active. Esa crema es antienvejecimiento. Esa va hasta el final de todo el tratamiento, en todo el cuerpo, porque retarda el envejecimiento de la piel. Ese lo puedo utilizar en las noches, en la parte del cuello y en los brazos y en la cara también, solo en la noche porque no es una crema facial, pero está comprobado por testimonios que tenemos en la empresa que ayuda muchísimo a regenerar la piel en la noche. Ok, súper. Ahora, la Strax te la mandé especialmente porque vi que tienes tatuajes. ¿La cuál? La Strax. Esa es para ti. Porque, bueno, también Mitch la puede utilizar, obviamente. Esta crema está hecha con aceite de argán. Y el aceite de argán ayuda muchísimo a regenerar la piel. Por ejemplo, para las niñas que tienen celulitis, estrías, que las estrías es la piel que se rompe. Que tenemos luego unas rayitas ahí entre las piernitas o así. Esas son estrías que no la quita, pero sí la difumina. Uh-huh. Okay. Pero además, tú como tienes tatuajes,
Te voy a invitar a que te tomes una foto, Tito, antes de que la uses en tu tatuaje. Y después te pongas la crema sobre tu tatuaje y vas a ver cómo resalta el color de tu tatuaje. Okay. ¿Qué hace que le da vida a tu tatuaje y al colorante de tu tatuaje? No, está padre, me gusta. Sí, está muy padre, la verdad. Y aparte, pues no se siente así pegajosa ni mucho menos. ¿Y esto se pone cada cuándo o qué? Eso lo puedes utilizar 2 veces al día, 3 veces al día, las veces que tú quieras. Pero solo en la parte del tatuaje. No, la puedes utilizar en todo el cuerpo. Si te pones crema en el cuerpo, mira, en tu tatuaje ahorita, tómate una foto, póntela inmediatamente y vas a notar la diferencia de cómo resalta el color de tu tatuaje. A ver, vamos a ver. Vamos a ponérnosla. Sí, porque para los tatuajes sí es importante estar usando una cremita especial. Exacto. Y esta es una maravilla. Ok. Acá tengo otro. Sí, ya te vi. Ahora tómate otra vez la foto y vas a ver la comparación. Que luego se ve en la piel también. Sí, claro. Si tú te das cuenta, se ve un poquito más oscura, más, se recarga más el color. Sí, claro, 100%. Sí, se nota luego. Ok, está muy bien. Me gusta. Entonces se la puedes utilizar, así que día, mañana y mediodía y noche. Súper. Esa se llama guante de silicona. Esa es especialmente para las manos. Y ahorita que nos estamos pues, con todo esto del antibacterial y todo que se reseca, okay, para dermatitis y todo, tanto para hombres como para mujeres, se utiliza buenísimo. Sí. Por ejemplo, también tiene otros beneficios. Si tú la metes al refri durante el día y si estás en la cocina y te quemaste, inmediatamente te lo pones y no te levanta ámpula. Claro, una quemadura leve, ¿no? Ah. No te levanta ámpula ni nada. Ya es que luego estás haciendo quesadillas o algo y te quemaste, ¿no? Con el sartén o así. Okay. Pero ya con lo frío, por el aloe vera que trae, te ayuda a que no te saque una ampolla ni nada de eso. También, como la vas a tener en el refri, también ayuda muchísimo para las ojeras y las patitas de gallo en la noche. Okay. Si es que la quieren usar. Entonces, en el refri es lo mejor. Sí, en el refri es lo mejor. Ya digo, ya si Mitch la trae en la bolsa para usar diario, no importa, pero si la puedes meter al refri y notar así como que... No, esta la voy a usar yo. Ok, perfecto. Esta la voy a usar yo. Y yo también mi gel este, ¿no? Sí, tu gel también ese es para ti. Si haces ejercicio, Tito, el gel es después de hacer ejercicio. La verdad es que el gel actúa sin que hagas ejercicio, te ayuda a eliminar todos los gorditos. Entonces, pues después de que... En la noche me la pongo siempre antes de dormir. También. En la mañana y en la noche, si puedes. En la mañana, o sea, después de bañar. ¿A qué hora haces ejercicio? Casi siempre en las mañanas. Ajá, cuando te termines de bañar, te lo puedes poner, no hueles al alcanfor, no se te va a manchar la piel porque lo va a absorber rapidísimo y vas a notar que, por ejemplo, si haces pesas, tu piel también se te va a regenerar muchísimo a tu músculo, se va a pegar más. Órale. Lo vas a ir notando. Me baño y me la pongo en la cintura, en los brazos. En la espalda también, si quieres. Espalda. Sí, todos estos gorditos, así que se nos hace una atrás. Todo. ¿En la noche, antes de dormir o qué? Sí, también. Ya está, súper. Y luego está el shake, a ver este qué onda. El shake, bueno, pues bueno, como ves, viene con vitaminas, minerales, con colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado ayuda muchísimo a regenerar las uñas, los cartílagos, el cabello y obviamente, pues tú, por ejemplo, que haces ejercicio, pues también te ayuda con los tendones. Entonces, ese lo puedes sustituir. Si tú quieres como bajar de peso, puedes sustituir el desayuno y la cena por dos tomitas, que yo ya te mando ahorita bien cómo lo puedes utilizar. Si quieres solo nada más como mantenerte, también te lo mando. Y si quieres bajar de peso o si quieres subir. ¿Pero cómo? A ver, ¿se toma con agua o qué? Sí, ¿no? Con pura agua.
con pura agua, tú le pones, dependiendo qué es lo que tú quieres. Yo no te veo como que quieras bajar de peso. Yo lo que te recomiendo a ti es que lo tomes una medida en la mañana, antes de ese ejercicio, con pura agua, con 250 mililitros de agua. Y ese sabor que tienes, ¿qué es? ¿Vainilla? Es vainilla, sí. Ajá. Le puedes, si quieres, agregar un plátano o un puñito de, en tu mano, un puñito de frutos rojos. Okay. Ya no le tienes que agregar leche para nada, porque no se mezcla con leche. Solamente agua, no tiene azúcar, pero pues ya viene con vitaminas, con minerales, viene con colágeno hidrolizado, viene con fibra, viene con chía, y pues todo eso te va a ayudar a tener también una buena digestión. O sea, ¿el principal beneficio de este cuál es? El principal beneficio es el colágeno hidrolizado y un mineral que se llama picolinato de cromo. El picolinato de cromo es un mineral que te ayuda a eliminar esa grasa que con nada se te quita, como que se queda en el cuerpo, ¿sabes? Entonces, el picolinato de cromo, eso es lo que hace, que te elimina esa grasa que es muy difícil de quitar. Y el plus es el colágeno hidrolizado, que normalmente lo recomiendan para hacer ejercicio y todo, pero aparte de las vitaminas. Y este ya viene incluido. Entonces me tomo 2 cucharadas de esto en la mañana y 2 en la noche, con agua. Sí, con agua. Ahorita te voy a mandar bien el PDF donde viene toda la receta exactamente. Ok. Pero ya no, no necesitas desayunar. Igual y ya nada más un snack, que también aquí te incluyo, como en el PDF, para que puedas a mediodía comerte algo y ya después a la hora de la comida hacer una buena comida muy completa. Yo creo que va a ser en la noche. Yo no desayuno. Ah, perfecto. Como hago ayuno intermitente todos los días. Ah, ok. Pero me puede servir, yo creo. Puede ver si me sirva para romper el ayuno, tal vez. Uh-huh. No para en la noche, me lo puedo tomar. Okay. Uh-huh. Y el aloe vera, por ejemplo, tú que tomas la clorofila todo el día, el aloe vera, sí ahí viene, ¿no? Es pues un... Sí, vale. No, ese es... ¡Ay! Debe de haber uno como este. Sí, sí, ese ya lo tengo en el refri, ese ya me lo estoy tomando porque se me acabó la clorofila. Ok. Y ya estoy usando ese como clorofila. Claro, exacto. Clorofila. Bueno, este también lo puedes poner en tu agua. Ajá. Ese, ¿sabes qué hago yo? Yo hago una jarra de agua. Ajá. Y la lleno de agua y luego le pongo clorofila, pero ahorita ya estoy usando eso. Y al refri. Y entonces a cada rato. Exacto. Perfecto. Así es. Uh-huh. Este también trae el picolinato de cromo, entonces este también te va a ayudar a eliminar esa grasita que es difícil de quitar y obviamente te va a ayudar muchísimo en la digestión también y pues repara la ¿cómo se llama? Las células gástricas, si tienes gastritis, si tienes colitis, todo esto ayuda muchísimo a la aloe vera. Aparte este está hecho aquí en México. Entonces, este sí es mexicano para el mundo, pero bueno, pues está representado por Ginode. No, buenísimo, está padre. La verdad es que ese sí lo voy a meter a mis hábitos porque sí son de las cosas que tomo. Súper. Sí, y es muy bueno, la verdad. Yo también lo estoy tomando y mi hija, que tiene 20, ahorita que anda ahí queriéndose poner en forma, pues lo está utilizando y le está cayendo muy bien el producto. No, pues padrísimo. Le voy a dar uno de estos a Michelle porque me diste 2. Le voy a decir sí. Que ya se tenga uno. Ya está. Sí, ahorita por WhatsApp te voy a mandar prácticamente como la receta, se puede decir, uh-huh. Para que tú lo vayas checando y ahí puedas ver si quieres agregarle un snack a la hora a mediodía. Y pues mira, vamos a hacer... Dices que haces ayuno, ¿no? Este video, yo hago ayuno de 16 horas. Entonces, a ver si sirve para romperlo. Ahí está. Súper. Justo, ya te lo acaba de enviar. Ok, ya está. ¿Sabes qué voy a hacer con este video? Lo voy a subir a mi canal de YouTube, lo estoy grabando para que lo que se me pase. ¡Ay, me hubiera peinado, Tito! No veniste peinada, esa no es mi culpa.
y lo voy a subir a mi canal de YouTube y ahí voy a poner, es más, voy a poner tu WhatsApp por si hay alguien que quiera conocer de estos productos que te escriba por WhatsApp, ¿no? Ok, sí, perfecto. Que si alguien dice, oye, yo quiero probar el shake o quiero lo de los gorditos y así, aquí que... Ese gel es buenísimo. Todos los productos, Tito, están dermatológicamente comprobados y aparte el gel está patentado. Es una receta de hace 30 y tantos años ya de que existe la empresa. Okay. Y es como pues el boom de la empresa. Súper. Ya está. ¿Esto te puede, si por algo le interesa a la gente, es solo México o puede ser gente de otros lados o qué? Mira, ahorita estamos en México, estamos en Bolivia, en Perú, en Brasil, obviamente. Cualquiera te puede contactar de ellos y ya sí. Hacen como el pedido y se les manda a cada país. Exactamente, exactamente. Súper. Sí, de hecho aquí en la República Mexicana igual tenemos un costo de 85 pesos. Yo no te lo mandé por medio de la plataforma porque ahorita no estaba todo el producto. La verdad es que fue como que México arrasó de las ventas, no tenían programado pues ese crecimiento tan fuerte la empresa. Entonces nos quedamos sin gel, nos quedamos sin exfoliantes y todo. Entonces yo te lo mandé pues aparte. Pero, por ejemplo, tú que estás en Morelia y si a alguien le gusta... yo les puedo mandar por medio de la plataforma y les llega con un costo de 85 pesos el envío, lo que quieran, de una pieza a 10 o 15 o 20. Eso está padre, porque ya más bien que Michelle me vaya diciendo qué le sirve, yo creo que sí voy a estarte pidiendo yo la crema de los tatuajes. Esa espero que te guste, la verdad es que está muy, muy padre. No sé si ya le tomaste la foto a tu tatuaje. Voy a probar todo a ver cómo me funciona, pero así como lo que veo que puedo usar yo más... Creo que puede ser la crema de los tatuajes. Voy a ver cómo funciona el gel. Y también la cosa líquido ese sí lo tomo yo mucho, como tomo la clorofila, pero ese también lo puedo tener. Y así está padre. Pues, buenísimo. Sí, así es. Voy a poner tus datos aquí en el video abajo, de todas maneras, en la descripción de YouTube, para que lo veas. Te aviso gracias. Cuando lo suba. Te aviso cuando lo suba y tú que gracias. Lo compartas también. Y este video te lo mando a ti en privado para que también tú lo subas a tus redes. Ay, vale, sí, muchísimas gracias, Tito.